Los pensionistas cobrarán los atrasos de la subida el próximo 27 de julio. Un pensionista protesta en la manifestación del pasado lunes en Bilbao en favor de una pensión mínima. El Mundo, vídeo, F, foto, 33 comentarios. Ver comentarios. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha confirmado que los pensionistas recibirán el próximo 27 de julio un abono con los atrasos de la subida de las pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado, PGE, 2018. A pesar de que las cuentas no fueron aprobados hasta el mes de junio, el gobierno del PP y PNV acordaron que la subida mínima del 1,6% fuese efectiva con fecha 1 de enero de 2018. Por ello, ahora que los PGE están ya en vigor, la Seguridad Social debe realizar un ingreso con la cantidad que se ha dejado de abonar desde el principio de año. Así, 9,5 millones de pensionistas recibirán el 1,35% adicional que va desde el 0,25% ya abonado hasta ese 1,6% recogido en las cuentas, mientras que otros 2,5 millones de pensionistas cobrarán el incremento del 3% que registrarán las prestaciones mínimas. El pago de estos atrasos se va a efectuar el 27 de julio, ha afirmado Valerio durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Asimismo, Valerio ha explicado que con fecha de 1 de agosto entrará en vigor la subida de las pensiones de viudedad. Tal y como se expone en los presupuestos, la base reguladora de estas prestaciones pasará del 52% al 56%, ese incremento afectará a 850.000 pensiones, ha señalado la ministra. No habrá merma en las pensiones. Valerio también ha mostrado su compromiso, tal y como ya ha realizado en anteriores ocasiones, para que las pensiones sean dignas. Los objetivos son claros. Hay que reforzar el equilibrio del sistema actual, pero no habrá merma de pensiones ni retroceso de las mismas, ha explicado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Para conseguirlo, al tiempo que se logra el equilibrio del sistema y se dejan de pedir préstamos al Tesoro, Valerio ha confirmado que el gobierno buscará nuevas vías de ingresos tributarios. En este sentido, la responsable del ministerio se ha referido directamente al impuesto a la banca que propuso Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, y que según los cálculos socialistas podría recaudar hasta 2.000 millones de euros. Sin embargo, esta cifra resulta insuficiente para abordar los fuertes gastos que tiene el sistema y que el gobierno socialista quiere elevar de manera notable. Por ello, Valerio ha afirmado que las políticas activas de empleo, como la tarifa plana, no se pueden financiar a través de la Seguridad Social y sí a través de los presupuestos, y que los gastos de funcionamiento o personal tampoco deben abonarse con las cotizaciones. ¿Te puede interesar relacionados?